Esto es lo que tantas veces nos han dicho los pilotos, que se les acumula la tarea a la hora de pilotar, porque no es abrir gas y cerrar gas, sino que hay que estar haciendo una especie de ingeniería mental sobre qué botón tienes que tocar para poner la moto como toca en el momento que toca. La Glis nos ha abierto las puertas gracias a este señor y nos han dejado la moto para que expliquemos, para que explique Óscar qué son y para qué sirven los, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botones. 12. Vale, y 11 dentro, ¿vale? Que siempre hay uno escondido. ¿Para qué son los botones que hay en las manetas de la moto? Que yo estoy viendo más cosas que querría preguntarte, pero bueno, vamos con los botoncitos. Os quitar todo tuyo. ¿Por cuál empezamos? Bueno, empezamos por el puño derecho, que normalmente los botones son muy simples porque realmente se activan antes de salir al pit lane, porque luego el piloto obviamente no puede quitar la mano derecha del gas y del freno, ¿no? Si vienes aquí, el botón rojo es el botón donde nosotros conectamos el cuadro, ¿vale? El cuadro, la moto ya está apta para salir a pista. Vale, espera, perdóname, porque pone ahí on, off. O sea que está clarísimo, encendido y apagado. Efectivamente. Vale. El azul pone map. El azul es el mapa de agua, por eso es azul, para que recordemos que el azul de agua, sepamos que es el mapa de agua, intentamos hacérselo muy fácil a los pilotos. Cuando la moto sale a pista, en el momento que la moto está de agua, siempre se enciende una luz trasera e indicamos que la moto está en modo rain. Entonces, tocamos este botón, se toca este botón de aquí dentro, que veis aquí dentro, y se enciende una palabra ahí que pone rain para indicarnos que la moto está en ese momento de agua. Luego tenemos este, el botón verde, que es para entrar al pit lane. Cuando el piloto entra en el pit lane, tiene que pulsar esto porque tenemos un límite de 60 kilómetros de velocidad. No podemos pasar esos 60 kilómetros. Al tocar este botón, la moto automáticamente se bloquea en esos 60 kilómetros por hora y no generamos peligro a la salida de otro piloto que podamos colapsar. Pregunta importante, ¿ese botón hay que tocarlo antes de pasar por el sensor? Pasando por el sensor, después del sensor ya no, porque está afuscado. Normalmente, porque hay mucha gente que apura mucho. Apuras, sobre todo cuando hay un flag to flag, que tienes un cambio de moto, lo que intentas es no perder tiempo. De hecho, muchos pilotos prefieren pagar el penalti y hacerlo mal, entre comillas, para poder llegar y coger la moto. Pero obviamente la responsabilidad está por encima de ese criterio. Y estamos obligados a, antes de llegar a esa línea de entrada al pit lane, tenemos que tocar este botón verde para que la moto pueda pasar esos 60 km por hora. Vale. Este rojo, ¿qué es lo que hace? Quita ese sistema de pit lane. Vale. ¿Por qué? Hay muchas veces que los pilotos entran al pit lane no necesariamente al box, sino entra sobre todo cuando trabajas con los rebufos. Cuando tienes pilotos que quieres que no te sigan el rebufo, por no cortar, porque tienes una penalización si cortas en mitad de la pista, lo que hace la gente, muchos pilotos, es entramos en el pit lane, pero no entramos a boxes. Entonces, entras al pit lane, das a este botón y cuando pasas el semáforo del pit lane, tocas el rojo. Desactivas ese modo de 60 km por hora y te dejan salir a pista. Vale. El botón de abajo, el negro, el más fácil, start. Ah, vale, para encender. Para arrancar la moto, ese es el más fácil. Vale. Esto es un poco el puño derecho que se gestiona lo más fácil posible. Esta moto es una superbike y lleva motor de arranque. MotoGP no llevan un motor de arranque y llevamos un arrancador que es un sistema que engrana directamente con el cigüeñal y ahí el piloto no tiene que tocar nada. Es el jefe mecánico, es el que da la orden de arrancar. Y con el starter del botón, lo que hacen de ese motor de arranque ficticio, se arranca y sale la moto. Esta moto sí llevan obligatoriamente, son motos derivadas de superbikes y tienen que llevar ese motor de arranque obligatorio, es por eso ese botón. Ahora nos vamos a la izquierda. A la izquierda. Un poco más de lío. Tenemos tres botones principales, aunque veamos que hay un total de cinco, el verde es el más complicado. ¿Cuál es el verde? El de la gasolina, el del power. Ese nos va a dar la oportunidad de utilizar todo el power que se suele utilizar el mapa 1 a principio de carrera. Tenemos gasolina y lo que tenemos que hacer es posicionarnos al salir. Necesitamos todo el power posible. Entonces con ese utilizamos el mapa 1 y según van pasando las carreras nos vamos quedando sin gasolina, nos quedando sin neumático trasero y vamos cambiando los mapas. Hasta tal punto, por ejemplo, en Austria, que es uno de los circuitos donde más se consume, tenemos problemas, no acabaríamos la carrera con el mapa número 1 y tenemos que bajar hasta el mapa número 2, incluso hasta el mapa número 3, depende del desgaste,
cuanto más desgaste hay, más spinning hay y más consumo hay. Entonces hay que bajar con este para que tengamos menos consumo. O sea, cada vez que tocas este botón, se te pone en el display el mapa en el que estás. Claro. Y tú vas bajando o subiendo. Tenemos tres mapas por cada función. Tenemos tres mapas de consumo, tres mapas de engine brake, de frenado del motor, y tres mapas de control de tracción. Sí que es verdad que el ingeniero le limita mucho el trabajo y le deja configurada la moto para que no tenga que trabajar mucho con ello. Vale. Pero es un trabajo que se hace en previo el viernes y el sábado. El gris, freno de motor. Perdona, aquí hay otro negro. Bueno, aquí. El negro es para entrar dentro del menú. Estos dos botones negros, estos dos negros, son los que gestiona el ingeniero para entrar dentro del menú y poder crear esos mapas. Pero estos dos negros, una vez que están creados estos mapas, estos dos se anulan. Ah, vale. Son estos tres los que el piloto tiene que tocar. Estos hemos hablado, que es el de gasolina y el del power. Este es freno motor. El freno motor. El primer mapa, ¿qué haces? Sales con neumático nuevo, tienes mucho grip. El neumático trasero, al tener tanto grip, empuja mucho al neumático delantero. Y además tienes mucha gasolina, estás con 21 litros de gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Necesitas mucho freno motor porque la moto tiene mucha inercia. ¿Qué pasa? Va pasando la carrera, nos va buscando su neumático trasero, va patinando la moto. Y ya la moto al patinar necesitas frenarla, porque ya no frena la moto. Y además tienes menos gasolina, por lo cual la moto entra menos velocidad. ¿Qué haces? Quitas freno motor para que la moto, cuando llegue, no tenga tanto freno, sea más rápida y puedas hacer más paso de curva. Esto normalmente, cuando en circuitos como Austria, es que Austria es muy crítico, nos comemos sin neumático, sueles trabajar con el mapa 2, incluso acabar con el 3 también. Vale, y nos queda el rojo. Control de tracción. Realmente el control de tracción es lo que todos los pilotos necesitan, sobre todo a final de carrera, porque el piloto está sin neumáticos, sobre todo tienes mucho cansancio, y lo que necesitas es que esos 300 caballos sin neumático trasero, lo necesitas gestionarlo, y necesitas una ayuda. ¿Qué es lo que hacen los ingenieros? Con este mapa, tienes tres mapas a trabajar para que al final de carrera, cuando ya está el piloto físicamente cansado y sobre todo tienes mucho slide y la moto se hace muy nerviosa, controlas que la potencia sea reducida. Cuando la moto patina mucho, entra mucho el freno de motor, el control de tracción. ¿Qué es lo que hace el control de tracción? Nosotros controlamos el número de vueltas que da el neumático trasero por cada marcha. El momento en que da más vueltas que las que nosotros generamos es porque está haciendo un sliding, está patinando. Vale. El momento en que está patinando, ¿qué hace? Frena la potencia de la moto para que tenga más grip y pueda salir. Eso lo hacemos con dos mapas distintos para que el piloto pueda gestionar ese derrape sin perder mucha potencia, ¿vale? Entonces, al final es la ayuda más necesaria, yo creo, a final de carrera que un piloto necesita de la mano de un ingeniero para que le eche un cable. Y, Óscar, ¿no hay pilotos? Estoy pensando en Stoner, que no quería hablar del control de tracción. También era un control de tracción más primitivo el que tenía él. Pero bueno, Márquez también. O sea, gente que sea muy sensible, que tenga mucha sensibilidad. En final de carrera puede ser, incluso estoy pensando hasta en Jorge Martín. ¿Puede ser que lo que quieran sea menos control de tracción todavía o no? O sea, el problema que, por ejemplo, con que es Stoner, el problema que había es que los controles de tracción antes funcionaban por cortar el encendido en diferentes cilindros. ¿Qué pasaba? Que se hacía una moto muy incómoda, porque ya no era un motor lineal, sino al quitar encendidos a dos cilindros se hacía mucho más nerviosa. Por eso que sí, no le gustaba ese control de tracción. Ahora ha evolucionado muchísimo, se hace de otra manera. Y lo que hacemos es, por ejemplo, es como utilizamos mucho el Danfor, utilizamos las alas de adelante. Nosotros lo que hacemos es que el tiempo que pierde el piloto al abrir gas y levantarse la rueda delantera, utilizamos las alas para que la rueda delantera esté pegada al asfalto el máximo tiempo posible. Entonces, con el control de tracción y con las alas, hacemos que la moto esté más plana y facilitarle de alguna manera al piloto, eso es lo que te decía, esos 300 caballos, que es una burrada a final de carrera, cuando ya estás cansado y sobre todo cuando ya estás sin neumáticos. Hay más cosas, ¿eh? Sí, es que estoy viendo por aquí, tío, estoy viendo otros dos botones. Uno amarillo, que pone LAP, sí. Y otro gris, que pone EB. Este es para poner o quitar, porque aquí a veces es más fácil, en vez de ir al tercer mapa, quitar mapas aquí. ¿Sabes? Puedes poner o quitar. Vale. Son los dos mapas más seguros. Estos dos son mapas, y para no tener que andar subiendo y bajando mapas, tienes la opción de quitarlos. Vale, aquí. Hemos hablado, o sea, todo lo
que tiene que ver con los botoncitos, digamos, es gestión electrónica. Eso. De la moto. Vamos ahora con los frenos. Con frenos. Venga, venga, frenos. Esta ruleta, sobre todo en estas motos, se funciona personalmente, sobre todo en MotoGP, en el carbono. Cuando salimos con el carbono es un freno que funciona por presión también, pero ante todo por temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio la leva del freno la vamos a tener muy, muy alta, y a los pilotos les gusta que muy sensible, muy alta. Pero con el paso de las vueltas, la calidad de la frenada va desmejorando, porque la temperatura es tan alta que la maneta se va viniendo abajo, y a los pilotos lo que les gusta es tener siempre la misma altura. Y con esta ruleta lo que se hace es que se va avanzando, ¿ves cómo va moviéndose? Con esta regulas la altura. O sea, es algo mecánico total. Para que el piloto siempre tenga la misma sensibilidad en el mismo punto de la frenada. Cuando baja la leva del freno, que suele bajar mucho, habéis visto muchos pilotos de MotoGP. Perdóname, en 40 minutos de carrera baja mucho el recorrido. Hay muchos problemas, sobre todo con el tren delantero, en los frenos delanteros, hay muchos problemas porque la temperatura es tan alta, que se crean unas microburbujas que es imposible sacarlas en frío. Hay que sengrar el freno, sobre todo el carbono, en circuitos, por ejemplo, en Japón, en Australia, en circuitos donde funciona mucho el freno, en Austria, es necesario sangrar el freno en caliente, pero en caliente no te puedes poner a sangrar el freno. Por eso entran muchas veces los pilotos con mala leche, como diciendo, se me baja la maneta. Esto es lo que hace que no se baje la maneta, ¿vale? Cuando ese carbono empieza a sufrir, empieza a bajar, esa leva nos lleva a su sitio. ¿Esto qué es? Freno trasero. Uno de los primeros pilotos que empezó a utilizar el freno trasero fue Alberto Puig. Quiero coger esto de aquí bien, a ver. Porque cuando tuvo la lesión tan fuerte en la pierna, no tenía fuerza para pulsar el freno trasero. Entonces fue de los primeros pilotos que empezó a utilizar en las 500 este freno trasero. Luego lo utilizó Michael Doohan, también después del accidente que tuvo. Y últimamente Dobby también lo utilizaba. Lo utilizan todos. Lo utilizan todos porque me acuerdo con Casey, con Stoner, que lo utilizábamos mucho porque en las carreras que se hacían en Australia, él era muy típico utilizar el freno trasero para agachar la moto, lo que ahora se hace con el Start Device o con el Rear Shot. ¿Sabes? Que al final lo que haces es bajas la moto en el momento justo que tienes que apoyar el gas. La moto está más agachada, tiene más grip y sale antes. Pues eso es lo que trajo Casey Stoner, que yo recuerdo de los nuestros. Esa modalidad, ¿no? El paso de curva, cuando la moto la tienes en máxima inclinación, poder tocar un freno trasero para bajarlo un poquito más, que haya un poquito más de grip y que te haga salir con la moto más rápida. Hay muchos pilotos que lo utilizan también, ¿por qué? Porque en curvas a derechas, curvas a derechas, no puedes tocar el freno para salir rápido, porque tienes el pie dentro. Entonces, cuando estás plegado, este gesto es muy fácil. Esto es otro tipo de freno trasero que llevamos, porque hay pilotos que no les gusta la sensibilidad de empujar con este pulgar, y montamos esta maneta en lugar de este pulgar. O sea, una maneta de freno convencional. Efectivamente, se quedaría más o menos así. Entonces, la de embrague se subiría hacia arriba, porque el embrague solamente en las motos de carrera, solamente se utiliza en la salida. El embrague no se utiliza como antiguamente para quitar marchas. Una vez que tú has salido, el embrague queda inutilizado. Entonces, esta maneta de embrague, la veis que muchas veces la tienes muy alta, y aparece esta segunda maneta, que es la del freno trasero. Vale. ¿Qué ha hecho Brembo? Brembo ha hecho una cosa muy especial, pero no ha gustado a todas las fábricas. Brembo ha hecho una bomba de embrague que se convierte, una vez que ha salido, en freno trasero. Entonces, en vez de llevar dos levas, una de embrague y otra de freno, llevas una única bomba que actúa en el embrague a la hora de salir, y luego se desactiva y va directamente a funcionar como una bomba trasera. Esto solamente, por nuestra información, solamente ha sido Aprilia los que han afectado un poco de interés en este sistema. Lo único que hay que añadir, esto es exactamente igual que una MotoGP, habría que añadir otra palanca más, que es la del Start Device. Cuando llegas a la parrilla, el sistema delantero se pone, que veis que los pilotos llegan y frenan muy fuerte, porque tiene un sistema en horquilla que lo que hace es que engancha. Ese sistema, cuando llegas la primera frenada, tocas el freno, salta, ¿vale? Esa es la manera de tener la horquilla abajo, y luego tienes aquí otra palanca que le das y articulas la parte trasera. Está el huequecito hecho, sí. Está el hueco. Está el huequecito hecho. Y esta palanca lo que hace es que la das y baja la parte trasera,
hasta el máximo. Entonces tienes la parte trasera y la parte delantera totalmente bajada. Las dos se desconectan de la misma forma. Primera frenada. Problemas. Le Mans, la primera curva, es una curva que apenas se toca el freno y es una curva muy rápida. Entonces hemos visto pilotos que han llegado hoy y no se les ha desactivado el freno. Entonces se hace una regulación mínima para que en cuanto se toque un poquito el freno, se levante la moto y pueda actuar. Tienen curro los chavales. Esto a 365 km por hora, no está mal. Difunde en 5 puntos que lo he marcado aquí, 5 puntos, 5 puntos láser. Este, si ves, la espiga es mucho más gorda. Este sería un amortiguador de agua. Estas cosas solo ocurren aquí. ¿En qué estamos haciendo? Os quitar. Muchas gracias. Un abrazo. Si queréis apoyar al canal, por el precio de una cerveza nos ayudáis muchísimo y además tenéis un montón de contenido exclusivo.